materiales, molde. Si quieres que te lo enviemos, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook. Plumones permanentes, argollas, perforadora, tijeras, barniz de color amarillo y barniz transparente. Además de un envase plástico, tienes que cuidar que sea número 6 de reciclaje. Primero vamos a cortar parte lisa del envase de plástico. Una vez que tengamos bien recortada la parte lisa del envase de plástico, vamos a calcar el dibujo del molde. Asegúrate de remarcar muy bien tu figura. Una vez que tengas la figura, recorta por el borde. Cuando termines de recortar con la perforadora, haz un hoyito en la parte superior. Ahora precalienta tu horno a 180 grados por 2 minutos. Y después, coloca la figura dentro. Debes de mantener la temperatura y dejarlo por lo menos 3 minutos, para que veas cómo ocurre la magia. Aunque parezca por un momento que se está arruinando nuestra creación, no te espantes porque verás cómo con el paso del tiempo y el calor aplicado sobre ella, comenzará a verse más bonita. Espera que se enfríe tu figura y sácala. Verás cómo el plástico se hizo más grueso y resistente. Ahora pinta de color amarillo la parte trasera de tu placa y espera a que seque. Espera que seque súper bien la parte de atrás de tu placa y puedes escribir tus datos. Recuerda que dentro de los datos que debe de llevar la placa se encuentran el nombre del propietario, tu dirección y tu teléfono. Por último, coloca la argolla y terminamos. Si quieres, puedes cubrir con esmalte transparente tu placa para que se vea más bonita.